18 años, fue diagnosticado un tumor cerebral hace aproximadamente unos 3 años y desde entonces más de 1.000 personas, a las que por cierto quiero expresar mi gratitud, nos apoyan con su euro cada mes. El cáncer nos ha cambiado la vida y nos ha hecho descubrir una realidad que desconocíamos, y es que en nuestro país hace falta una mayor financiación para tener una mejor especialización en la lucha contra el cáncer infantil. Por eso hemos creado la Fundación Richie y por eso ahora, desde su grupo en Timin, pretendemos financiar becas de formación especializadas y enviar a nuestros oncólogos a los mejores centros de conocimiento contra el cáncer infantil que están en Estados Unidos y traerlos de vuelta a nuestro país, para que todos los niños tengan una mejor oportunidad de tener un mejor pronóstico. Yo tampoco pensaba que mi hijo pudiera ser diagnosticado algún día de cáncer, así que te pido que nos ayudes. Muchas gracias. Soy Iñaki Leguía. Después de estar trabajando durante 4 meses en el hospital de Gambo, me causó un gran impacto el ver morir a niños literalmente de hambre. Niños que no tenían nada que llevarse a la boca. Por todo ello, a la vuelta, junto con otros compañeros, decidimos crear el proyecto Alegría en Gambo para padrinar el ingreso y tratamiento de estos niños con desnutrición severa. Con tan solo 3,5 € al día, podemos cubrir el coste de ingreso y tratamiento diario de estos niños. Se requerirán una estancia media de unas 3-4 semanas en la unidad de renutrición. Por todo ello, os animamos a unirnos a nuestro grupo de teaming Alegría en Gambo. Hola queridos amigos, queremos dar gracias desde aquí a Timin, ya que con su descubrimiento pudimos potenciar la labor que hacía Macarrón Solidario Valencia en la ayuda de inmigrantes y personas de la calle sin recursos a los que se le daba de comer todos los domingos. Actualmente los recursos sabéis que los destinamos a 2 familias, una de Camerún y otra de Costa de Marfil, y quiero aprovechar dar las gracias a todos los teamers del grupo El Macarrón Solidario Valencia, a los que nosotros llamamos cariñosamente los macarronianos. Saludos a todos. Hola, soy Rafael Pérez, presidente de la Asociación Alba Pérez, y hoy estoy aquí para deciros la importancia que tiene Timin en nuestra asociación. Timin es una plataforma en la cual todos somos iguales. Nadie puede donar más de 1 euro y gracias a Timin hoy día somos casi 8.000 alberos que aportamos 1 euro al mes y a final de año pues todos esos euros se invierten en investigación Alba Pérez en forma de becas, y estamos muy ilusionados con la investigación que estamos llevando a cabo con el Instituto Dibel y que confiamos mucho en el investigador y que al final esa investigación se trasladará a los niños y hablamos de salvar vidas. Os animo a que os apuntéis, es muy fácil registrarse y nada más donáis 1 euro al mes. Muchas gracias. Muchas gracias, Timers, por vuestro euro mes a mes. Sin la ayuda de todos vosotros y vosotras, no hubiéramos podido poner en marcha nuestro local, donde acogemos a muchas familias y a todos esos niños y niñas que nos necesitan. ¡Eskerrik asko, Timers! ¡Muchas gracias! Hola, Timers, muchas gracias por vuestro euro. Gracias a él podemos hacer muchas cosas, como gracias a vuestra donación hemos podido esterilizar varios animales. También hemos pagado varias urgencias veterinarias. Gracias a vuestra donación también hemos arreglado la lavadora. Este mes hemos comprado el universo para los adultos y para los cachorros también. Nosotros llegamos a Timin por un proyecto de ayuda a Luis, una persona que vivía en la calle y compartía lo poco que tenía con un perro. Hemos logrado grandes avances, ahora tiene un techo donde vivir, tiene una aportación mensual que le hace sentirse un poco más independiente y no tiene que recurrir a la mendicidad todos los días en la calle. No solo es esto, ¿no?, sino que además hemos conseguido que, bueno, su autoestima suba y bueno, que se sienta una persona integrada en el barrio y con amistades, ¿no? Aparte, Timin fue ver cómo completos desconocidos se apuntaban a nuestro proyecto y se interesaban
no solo por aportar su euro, sino por saber qué estaba pasando, si Luis necesitaba algo, si hacía falta ayudar en algo más. Incluso los administradores de Teaming, cuando nos ayudaron a ponernos en Facebook, y ahí más que duplicamos nuestro número de Teamers, es realmente ver cómo completos desconocidos se unen a través de algo que es bueno, ¿no? Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.